Lo que vemos aquí es un animal sin ano y puede estar en nuestra cara. Podemos tener de dos tipos, Demodex folliculorum y Demodex brevis. Ambos son artrópodos, o sea, animales invertebrados con piernas articuladas. Sus parientes más cercanos son las arañas y las garrapatas. Su tamaño es tal que no podemos verlos a simple vista. Miden 2 centésimas de centímetro. Así que perfectamente los encontramos en un folículo de nuestra piel. Tienen garras y una boca con la que pueden atravesar las células de nuestra piel. Y ya mencioné que no tienen ano. El Demodex folliculorum tiene 8 patas cortas y rechonchas que están cerca de su cabeza. Su cuerpo es alargado como una lombriz. Y si los viéramos bajo el microscopio se vería como si estuviera nadando. Vive en tus poros y en los folículos de los pelitos. El Demodex brevis vive en las glándulas sebáceas. La cara tiene poros más grandes que otras partes del cuerpo, además de glándulas sebáceas, por eso es que encontramos a los brevis en nuestra cara. ¿Cómo se reproducen? No se sabe mucho sobre esto. Hay otras especies de ácaros que practican canibalismo e incesto. Lo que sí se sabe es que colocan su huevo cerca de su casita, o sea, el poro en donde viven. ¿Son dañinos? Bueno, pues estos ácaros no tienen ano, por lo que la forma en la que expulsan lo que deben de expulsar es explotando en tu cara. Bueno, todo esto suena horrible, pero no es dañino. Bueno, si el sistema inmune de la persona es débil, una gran cantidad de estos ácaros puede ocasionar inflamación o comezón. Hay algunas personas que relacionan a estos ácaros con el problema de piel rosácea, que se caracteriza por enrojecimiento en el rostro e irritación, así como manchas y ardor posteriormente. Puedes tener desde cientos a miles de ácaros en tu rostro, quizás 2 por pestaña. No se sabe de qué se alimentan. Se piensa que de bacterias en la piel, o células muertas, o la grasa de las glándulas sebáceas. ¿Cómo puedo quitármelos de la cara? Existen ciertas terapias que ayudan a matar a estos ácaros, pero no pueden eliminarse para siempre. Después de algunas semanas volverán a estar en tu rostro, cuando estés en contacto con otras personas, a través de la nariz, el pelo, las cejas, con las sábanas de nuestra cama, almohadas, toallas, entre otras cosas. Así que no importa cuánto laves tu piel, seguirán estando en tu cara y explotando en ella.